boarding requested. Y así que, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un video más. Ya hace un montón de tiempo que no habíamos hecho unos cuantos videitos. Esto es cuestión de trabajo y cosas así. Así que, pero aquí estamos de vuelta una vez más aquí en Microsoft Flight Simulator. Nos vamos directamente adentro y vamos a encender nuestra consola. Vamos a baterías 1 y 2, emergency light, seatbelt, y vamos a activar esto que está acá de un rápido, y a navigation y logo. Nos vamos a control 3, vamos a conectar el ground power unit arriba, y una vez presente habilitado está listo para conectar. Ahí estamos. Perfecto. So, aquí estamos de vuelta y estamos en la Ciudad de México y vamos rumbo hacia las Américas, República Dominicana. Así que, nada, estamos aquí. El camioncito de PNDG no se quiere despegar de ahí. Se quedó ahí pegado, pero ya ve. So, esto va a tardar unos cuantos segundos para habilitarse. Así que, mientras tanto, tenemos Ground Power Unit Available. Creo que ya le habíamos dado. Sí, ya le habíamos dado. Eso solamente esperamos unos cuantos segundos para que esto se habilite y se encienda. Passengers boarding starting. Bastante despejado el aeropuerto, ¿no? Había unos cuantos aviones aquí antes de yo comenzar a grabar y ya parece que se han ido. Mientras tanto está bien despejado, ¿ok? Ya se ha cargado nuestras cosas. Vamos a bajar esto. Vamos a encargarnos de nuestro plan de vuelo, que vamos a comenzar primero con nuestra posición inicial. Vamos a... Tenemos que nuestro aeropuerto de origen. Es MMMX, es el aeropuerto de referencia. Y aquí estamos, nos vamos al Next Page, cogemos una de estas, vamos al Preview Page y nos vamos acá. Ahí tenemos nuestra GPS y coordenadas perfectamente seteadas. Nos vamos al Next Page, aeropuerto de origen. Le damos acá, vamos a hacer el Request Plan. He hecho un plan de vuelo en SimBrief que lo tenemos aquí y vamos a... Request el plan. Y vamos, solamente tenemos que esperar unos cuantos minutos hasta que se cargue. Mientras tanto, no se olviden suscribirse y darle like a nuestro canal. No se olviden suscribirse y darle like a nuestro canal, que ya saben, estamos aquí. Ahora le vamos a dar load. Y esperemos que carguen nuestro plan de vuelo. Tenemos nuestra runway que vamos a salir por la activar. Ok, aquí está. Vamos a salir por la 05R, que es la que nos dio SimBrief. Ejecutamos. Nos vamos a Arrival Departure. Nos vamos a Departure. Tenemos que salimos por la 05R. Y creo, si no me equivoco, es ajá, esta fue la que vi. En el ejecutamos arrival departure, nos vamos a arrival y vamos a llegar por la 35. Déjame consultar primero con el MITAR, aunque el MITAR dice que está MDSD, que okay, las Américas Internacional. Según SimBrief nos recomienda la 17 ILS. Y yo estoy verificando en MITAR y no,
No hay ningún problema con eso. El viento, solamente hay dos nudos de viento, eso que está bastante eso. Vamos a seleccionar. ¿Por qué no? ILS. Activamos, ejecutamos. Y nos vamos a ruta. Nos vamos a next page. Aseguramos que no haya ninguna discontinuidad. Hay una acá, pero vamos a reemplazar. Aseguramos que no haya más. No hay más discontinuidad. Nos vamos a acá. Tenemos un peso 1.36.0. Vuelvo y repito y recalco para que no me coman en los comentarios. Esta no es la manera precisa, pero ya saben, reserva de 1. Y Escos Index será 35 el día de hoy. Tenemos 32 mil pies, que va a ser a nuestra altitud crucero. Y ejecutamos. Nos vamos a acá. Para el takeoff y flap posición 5, y ahí tenemos nuestra view index. Limit 40, okay. Vale. Bien, nos vamos a takeoff, flap posición 5, y aquí tenemos 669. Cada vez está un poquito alto, pero ok, estamos listos. Nos vamos a los legs, perdón, y checamos nuestro plan de vuelo. Cambiamos esto a flight plan. Lo que vamos a hacer mientras chequeamos eso y sigue la boldo, vamos a encender nuestro APU. Vamos acá y vamos a chequear los legs. So, next step, 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 next step. Tenemos una de continuidad aquí. De acá, acá. Lo vamos a ejecutar. Next step. Madre mía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Tenemos aquí un sancocho que vamos a tratar de eliminar. So, tenemos este punto que es acá. Vamos a eliminar este punto porque nos está dando demasiada vuelta y no quiero dar mucha vuelta. Quiero hacerlo lo más simple posible. Este que quería eliminar, eliminé el equivocado, por si acaso. ¿Qué le parece? Este para acá. Vamos a erase. El que quiero eliminar es este, el que está más atrás, este, el pico. Este, el pico. Quiero eliminarlo, cría. Y ahora este lo sustituimos por este, porque el problema es que si vamos al pico vamos a dar mucha vuelta. Step, next step. Vamos atrás. Next step, next step. Como quiera estamos dando mucha vuelta, ¿no? Pero está bien. Aunque podemos darle a Arrival Departure, podemos ILS-07, podemos seleccionar. Tenemos esta, el Beagle. Podemos seleccionar esta. Y aquí la ruta va a ser un poquito mejorcita. Vamos a la ruta. Vamos al Next Page a ver si tenemos alguna de continuidad. Y si tenemos, obviamente, entre medio, pero no me gusta esa llegada. Vamos a los legs.
next step, next step, next step. Y checamos a ver. Lo que pasa es que quiero hacer el vuelo lo más rápido posible. Tengo un pequeñito. Una pequeñita falta de tiempo. Ok, aquí está bien. Esto está más o menos más decente porque vamos hacia Kersto. Y después. No me gusta mucho esa vuelta, pero ahí vamos. Mejor que la otra, pero está bien. Yo creo que la llegada siempre, la llegada por la ILS 17 son mucho mejores. Ok, eso nos vamos arriba. Ok, APU bleed. APU, perdón, APU generators on. Ya podemos apagar este. Lo apagamos porque lo prendimos sin querer. Nos vamos a. Acá. Vamos. Bueno, vamos a regular. Y podemos ir por aquí, cero. Action ground service. Vamos a darle release al ground power unit. Estamos poniendo otra propia cuenta. Solamente casi falta poquitas maletas y ya estamos saliendo. Tenemos light traffic, light weather. Todo live el día de hoy. Si nos vamos acá, activamos jump dumpster. Las próximas bombas de combustible. La podemos prender. Vamos a anti-collision. Vamos a encender la pompa de combustible. So, tenía mucho tiempo que no hacía ningún tipo de vuelos. Tenía mucho tiempo sin, ya saben, sin hacer, porque tenía muchas cosas pendientes. He tenido mucho trabajo y muchas cosas ahí que están entre medio. Y también yo comencé a hacer directo y obviamente ya hemos obviado ese asunto, pues precisamente por lo mismo, muchas cosas pendientes y muchas cosas por hacer que ya vamos a ir más o menos más adelante explicando los detalles, pero hoy tengo poco tiempo para hacerlo, por eso he elegido este vuelo con un poquito más corto. 32.000 pies dijimos, ¿no? Perfecto. Ok. Hello, Captain. We are ready for pushback. Muévete, que tenemos que salir rápido. No tenemos air tool porque Arajet iba a coger a Aeroméxico, pero hay que darle un poquito de calor a lo de uno también, ¿no? A nuestras aerolíneas. ¿Verdad? Departure checks complete. Bypass being inserted. Pero sí, hay que darle un poquito de calor a nuestra aerolínea también para. Hay que moverle los calzos también, pero hay que activar los brakes para mover los calzos. Locking gear. Dijimos que uno, ¿qué era? Iba a ser nuestra. No, 69. Vamos a hacer el quick edit porque no me. A ver dónde está. Se quedó frisado. Se lo vamos a tener. Se lo vamos a tener que dejar así porque se quedó frisado. Qué bien. Ok, motor en encendido.
Tengo todo cruzado porque en el otro, en la versión 700 están totalmente distintos. So, Windows Heat. Todo esto pasa a on. Y los hidráulicos. Y esto pasa a, vamos a darle fuel. No sé a dónde me va a empujar esto, pero bueno, dijimos que era 169, ¿no? Tenemos la opción de stop a complete procedure, porque nos va a empujar, nos va a meter casi a la pista, ya verás. Bueno, yo diría que sí, que estamos en buena mano. Ya tenemos el primero encendido. Segundo. Veinticinco, damos fuel. Hey, directors. Motor encendido perfecto, estamos esperando por el muñequito que se mueva de ahí. Estaremos monitoreando la llegada por si acaso cambia el viento y estaremos chequeando el meter de la llegada por si acaso el viento cambia y ok, so ponemos el motor en continuo, taxi light on, engine generators on, APU generators off, ya podemos encender los packages. APU bleed off y APU off. Luego, preciosa. Ok, release parking brake. Ya, porque si dejábamos que nos moviera por sí solo el avión, literalmente no iba a meter allá, porque se medio frizó el botón de quit edit and pushback, y ya saben. Así que tenemos 3 horas y medias en la ruta que he elegido, según veo aquí en el sim brief. No, perdón. Sí, 3 horas y 40 minutos, perdón.
Agrégale 10, por favor, agrégale 10. Tres horas y media, eso trae ese. El aeropuerto, a otro aeropuerto. Que tenía otro vuelo aquí abierto que iba a hacer hoy. Estaba, no es que no me decidí entre cuál y cuál. Hice dos planes de vuelo, por si acaso. Eso no me decidí entre cuál. Que 40%. Asegurarnos que no nos salte ninguna alarma. A este punto, taxi light off. Nos vamos al instante. De una. Tenemos permiso para despegar. ¿Quién nos dio permiso? Yo. Oh no, AP1. Este pasa para acá. Y Wing Light está. Ahora sí. Entramos a pista inmediato. Y nos vamos al instante. 40%, asegurando que no nos salte ninguna alarma. Ocho aro. Treinta y dos mil altitud. Toca. Nudos. Sumí la pista completa. B1, rotate, get up, el rendimiento aquí de los aviones en la Ciudad de México aquí es increíble. Cada vez que yo despego de aquí, literalmente casi siempre me como la pista completa. Con los 320, con los 320. Yo casi siempre tengo que poner flaps en dos. El rendimiento es horrible aquí. Por la altitud, obviamente, es la razón. Ok. Solaqueamos. Retractables off. Runway off. Y wing light off. Motor normal. El rendimiento siempre es horrible aquí. Diferencia de los otros lugares. Ok. Quitamos el primer toque de flaps.
poquito de viento. Si se lo notan ahí, que tengo que estar ahí manipulando un poquito el. Okay, 10.000. Landing light off. Autopilot on. Y nada, mi gente, yo diría nos veremos en el descenso. Tengo que hacer unas cuantas cositas de un rápido antes. Tengo que salir al instante de terminar este vuelo. Solo que termino este vuelo, voy y me baño y cosas así. Así que nos veremos en un momento. Ok, gente, aquí estamos, volvemos una vez más. Ya hemos vuelto, estuvimos ahí haciendo, incluso salimos de aquí, de la casa, e hicimos una cuanta diligencia y estamos llegando. Tenemos ya el tanque vacío central. Queda un total de alrededor de. Bueno, está un poquito desanivelado aquí. Tiene un poquito más en la derecha que la izquierda, pero está bien, no pasa nada. No es un desnivel demasiado alto. Se puede abrir la válvula cross para nivelarlo. Tratar de que se nivele lo mejor posible. Ok. Deberíamos bajar a los 7000. Ya lo tengo aquí marcado. Espérate, ahí está. Le vamos a poner un poquito de speed break para no acelerar demasiado la velocidad, para tratar de mantener la velocidad. Doscientos nudos. Válvula está abierta, pero no se está nivelando. Lo vamos a mantener un poquito, monitoreándolo un poquito, y ya veremos. Tenemos el aeropuerto. Yo creo que deberíamos incluso aumentar un poquito el ratio de descenso. Está bajando muy lento y estaba un poquito asustado porque salí de la, como dije, salí de la casa y no sabía, sabe, uno a veces dice, bueno, voy a ir, no me fui inmediatamente desde que subí, puse cruise control, piloto automático, perdón, puse el piloto automático y sabía que iba a seguir su ruta, pero usualmente no se sabe uno cómo qué tipo de reacción pueda tener el avión. Nunca se sabe. Aquí hay algo que, bueno, aquí hay algo que me estaba preocupando, e inmediatamente aquí hace el giro a la pista en vez de seguir derecho. No sé qué raro. Esperemos que se arregle eso cuando estemos llegando más cerca, porque incluso yo creo que voy a marcar 3000 de una. Porque el punto está a 6 millas náuticas y después de ahí deberíamos bajar a 3000. So voy a bajar a los 3000 de inmediato, que ya llegamos a ese punto. Acá deberíamos estar ya a los 3000. So aquí debimos estar a los 7000. Pero ya saben, nos tardamos un poquito por, como siempre, ¿no?
Ya ustedes saben mi historia, que siempre me pongo a hacer cosas. Me confío mucho en la distancia. Y como dije, yo sabía que yo no iba a durar 3 horas afuera, y 3 horas y 40 minutos era lo que decía el vuelo. Yo sabía que no iba a durar ese tiempo afuera, pero sí me fui e hice unas cuantas cosas por ahí. Y ya sabes, no, a veces no se confía mucho en el tiempo. Pues nada, a ver cómo me va en el aterrizaje, porque ya saben que tengo mucho tiempo que no hago vuelos, so que este sería el primer vuelo en, qué sé yo, en unos cuantos meses, digo, perdón, unas cuantas 3 semanas, más o menos 1 o 2 meses creo que tengo yo, un mes y medio más o menos, que no hago vuelo de Microsoft Flight Simulator, si no me equivoco. Sí, porque los vuelos que ustedes han visto que ha salido ya estaban grabados anteriormente. Sí, más o menos ese tiempo. Tuvimos el huracán, tuvimos ciertas cosas. Sí, los vuelos que ustedes han visto, créanme, que han estado grabados. Ok, landing lights on. Okay, ahora ya llegando a su home base. Estamos descendiendo muy lento. Deberíamos estar más bajo aún todavía. Ya cuando lleguemos a este punto, ya ven, aquí en este punto debimos seguir de largo, y si trata de do si no lo si no sigue su rumbo, obviamente lo vamos a hacer manual, pero aquí hace una curva y debería seguir derecho y hacer la curva aquí. Ya ven la línea aquí también. No sé qué demonio le pasa a esto. A veces se vuelve loco. Y no nos podemos ayudar con los flaps, que estamos encima de la velocidad mínima de flaps. Perdón, de la velocidad máxima en flaps. Está el aeropuerto. Lo podemos hacer, obviamente, porque vamos por 6.000. Pero lo que pasa es que ya sabe que la velocidad está aumentando bastante. Tenemos vientos favoreciendo la pista Runway 17, que era donde teníamos pensado aterrizar. Al principio no tuvimos que hacer ningún cambio. Recuerda que le dije que íbamos a mirar si teníamos que cambiar de pista al llegar, porque en el momento que yo hice el plan de vuelo teníamos viento cruzado. Cuando yo hice el plan de vuelo, que era hace 3 horas y 40 minutos, teníamos viento cruzado, y era viento cruzado de solamente 3 nudos. Ahora tenemos viento que cambió hacia la 17, favoreciendo la 17, y son 5 nudos ahora de viento que tenemos. So que en el tiempo que hicimos el plan de vuelo estábamos bien, pero ahora, yep, está cambiando. Creo que vamos a tener que poner el heading, cambiar el heading y que no siga el, bueno, no ha doblado todavía, pero si dobla vamos a tener que quitar el EONAV y dejarlo así literalmente. Bueno, ya estamos en los 3.000 reglamentarios. Ya podemos quitar un poquito el 4.500, pero ya podemos quitar un poquito el. Porque en caso de que si empieza a doblar, vamos a tener que quitar el heading, porque va a doblar antes de tiempo. Vamos a tener que poner el heading, porque va a doblar antes de tiempo. Yep, va a doblar. So, el NAP, no sé a qué demonio. O sea, qué demonio, a dónde iba a doblar. Yo sabía que estaba medio raro, porque ni siquiera hemos llegado a la pista para hacer
Aquí, mira, aquí, y el punto está aquí. El punto después de este está este, que están los puntos están bien. Es un, no sé, algo raro, pero está bien. No, no es gran cosa, lo podemos hacer sin ningún problema. Modo heading. Okay. So, podemos bajar a los 2500. Incluso ya podemos poner un poquito de flap para que nos ayude un poquito con la velocidad. Wing light. Todavía tenemos speed brake. Podemos poner auto brake en 2. Literalmente la pista está ahí mismo al lado. Estoy confundido con los aquí, ahora sí, con los wing view, porque en la versión, la otra versión yo está totalmente diferente a lo que la tengo aquí. Tengo que tratar de ver si puedo mantener los wing view todos en el mismo teclado para no confundirme. Mil pies aquí deberíamos estar a los 2000 pies. Ya ven lo que le estoy diciendo, es que esto debió hacer esto aquí literalmente y hacer la curva aquí, pero quiso hacer la curva antes de la pista. No hace ningún sentido ese plan de vuelo. Yo cuando lo creé yo me dije, espérate, aquí hay algo que está raro. Yo creo que es por el vector, que ya este punto en este plan de vuelo que elegimos, posiblemente que ya ellos no vecten ellos mismos en vez de nosotros hacer el vector, pero está bien, no importa. Realmente aquí deberíamos estar pasando por la pista. Ok, 1.78. Un toque más de flaps para mantener la nariz baja. Okay, podemos hacer el flight recording desde ya para olvidarnos de eso y no tener que preocuparnos más por ese asunto. Un toque más de flap, flap en 10. Voy a seguir bajando la velocidad. ¿Quieres hacer algo al respecto, Arotuaro? El Arotuaro está muy vago. Mira, últimamente, literalmente es 171. Y el Arotuaro es que, le estoy diciendo, es que okay, speed brake calmados. Aquí vamos a poner Localizer, no quiero funcionar el Localizer. Quitamos el Headings. Localizer. Ok, bien. Tenemos con el Heading. Ok. Hacemos nosotros.
Okay. Tenemos speed brake calmados. Sé por qué no quiero coger el localizer. Bueno, quizás no estamos en el ángulo para el localizer, pero el LNAP por lo menos debería cogerlo. Sí, definitivamente no estamos en el ángulo para el localizer, pero bien, por lo menos cogió el approach mode. Por lo menos lo cogió. Okay, so estamos totalmente fijo con nuestro aeropuerto. Gear down. Runway. Taxi light on. Motores en continuo. Tenemos cinco nudos. A ver, ¿dónde está el mictar? Pensita, todavía tenemos los cinco nudos. Posición 30. Nos quedaremos en 30, en flaps, para hacer un aterrizaje de 1.35, 1.40. No necesitamos full flaps en una pista tan decente como esta. Este approach mode está haciendo cositas raritas que no me agradan. ahora está trabajando bien, pero anteriormente, ya saben, estaba haciendo cositas media raras. Ahí está yendo como medio picado el arrotraro. El approach mode, no sé qué demonio está haciendo el approach mode ahí, pero ok. Avión parcialmente mío. Ese glitch le pasa a casi todo el mundo ahora mismo. Se pone eso. Vamos 1.48 para que esté más estable. Dice que son 5 nudos de viento, pero al parecer parece un poquito más fuerte de ahí, porque el avión está un poquito inestable. No sé por qué. Ok, speed brake están activados. El avión se ve un poquito más inestable de ahí para 5 nudos. Literalmente tengo los pedales un poquito metidos ya para
para controlar eso, pero no, con 5 nudos no debería estar luchando tanto con esto. Ok, autopilot mío. Perdón, autoaro desconectado, avión totalmente mío. Así yo podía conectar un poquito porque el piloto automático me está haciendo cositas medio raritas que no me agradan. Ok, we're looking good. Un little bit low, pero está bien. Aiming para pa los pianos. Nudos neutral, pasamos a freno totalmente manual para no quedarnos ahí en el medio de la pista como me ha pasado a veces, que nos hemos olvidado del freno más del freno al otro lado y el freno, perdón, el auto brake, nos hemos olvidado que teníamos auto brake y nos hemos quedado parados en la pista. Esto lo hacemos manual sin ningún problema. Ok, motores normales. Where we start. Así que bienvenidos a República Dominicana, bienvenidos a las Américas, gente. Limpiamos un poquito. Nada mal el aterrizaje, nada mal. Un poquito inestable la aproximación, pero es que como digo, el viento dice que solamente son 5 nudos en vientos, pero en verdad es que se sentía un poquito medio inestable el avión. No sé si es algo... Oh, bueno, yo ya creo que sé lo que es. Es el... tengo que actualizar. Lo que sí me pidió una actualización es del el FC Realistic. Acuérdense que el FC Realistic, si no lo mantienen al día, te da inestabilidad en el avión. Incluso ya vieron que con el piloto automático estaba como medio actuando medio raro, so hay que mantener siempre el FC Realistic siempre, siempre actualizado. Y eso yo tengo como más de 6 meses que no lo actualizo. Y sí me mandó una notificación, pero yo siempre lo ignoro. Pero aquí estamos. Landing lights off. Esperen. Me estoy yendo para el otro lado. El runway off. Y esto, los beacon pasan anti-collision y el beacon pasa para acá. Swing lights se apagan también. Usualmente casi nunca yo recogía los flaps y los speed brake ni nada de esto, porque cuando yo llegaba a hacer la repetición, usualmente la cámara no presentaban los flaps y ese tipo de cosas, pero a este punto ya a mí no me interesa si se ponen o no. Todo el mundo sabe que la cámara está, el replay mode está bugueado porque no le pertenece a este simulador. Es un ARM externo, pero ya sabes, me interesa. Todo el mundo sabe que
Ya todo el mundo sabe que eso es tan bugueado, eso que ya sabe. Ok, yo creo que me guardaron un gate. Si no, nos parqueamos al lado de Arayeta ya. Me han guardado gate. Tampoco yo lo he pedido, pero usualmente no tienes que pedirlo. Casi siempre ya cuando aterrizas ellos te guardan uno, pero nos vamos a parquear aquí al lado de este avión de la Jet.